día a día ahí haciendo temas urgentes de, y de pronto no lo importante, lo que te apasiona, pues muy seguramente este tema te va a interesar. La administración del tiempo en base a los 4 cuadrantes de Stephen Covey. Revisamos hoy el tercer cuadrante, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 450. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, ustedes ya saben todo lo que tenemos que hacer para que un negocio salga adelante, próspero y pues pueda hasta generar empleo y te sientas plenamente con este negocio, ¿cierto? Y orgulloso de eso se trata. Ya saben, este podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes y hoy, viernes, por fin viernes 12 de junio del 2020. Vamos a echarle muchas ganas hasta el final de la semana, vamos a, espero que les vaya bien, ya estamos terminando junio, el primer semestre, ¿cómo nos fue la facturación? Hay que echarle un ojo, pues realmente a mucha gente seguramente se le desbarató el tema por el tema del COVID, pero bueno, vamos a echarle muchas ganas. Pero hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que pues sienten que están ahí en el día a día trabajando, de pronto agotadas, no ven resultados, sienten que de pronto no están en el lugar correcto o que están de pronto solo apagando incendios y el tema de lo importante o algo que les apasiona no está, no lo están haciendo estos temas o ni siquiera se han planteado si lo que están haciendo realmente vale la pena hacerlo. Pues a veces pasa, ¿no es cierto? Puede pasar en algún momento de la vida. Por eso vamos a retornar con el, estamos en el ciclo, ya saben, de la administración del tiempo, el número 4, en el que vamos a ver el tercer cuadrante, las actividades cuando estamos haciendo actividades no importantes, pero sí urgentes, lo cual es desastroso, no deberíamos estar. La semana anterior habíamos hablado de estar en el cuadrante número 2, que ese sí era una belleza, porque estábamos en las actividades importantes y urgentes donde hay como que teníamos, no como, teníamos el control de nuestra vida y nos estábamos enfocando, ya hicimos las tareas de ver qué es lo importante de mi vida, dónde me enfoco, de las todas las aristas de mi vida ya están muy organizadas y pues seguramente estoy feliz, contento, calmado, tengo el control de mi vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el tercer cuadrante? Que es donde no estamos enfocándonos en las actividades importantes y que incluso podríamos, ¿qué decir? Que ni siquiera las hemos planteado, pues esto lo vamos a revisar. Pero claro, ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de KatiaAmán.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online que te van a permitir crecer, ¿no es cierto? Y esa estabilidad también viene bien en el curso de la mentalidad ganadora, es decir, aprender a controlar tus pensamientos, a proyectarte, a hacer que germinen más pensamientos positivos alineados con tu esencia interior, realmente vale la pena. Así que les recomiendo el curso de mentalidad ganadora, aquel curso en el cual vamos justamente a entender cómo nuestra mente nos juega a veces malas pasadas y que a veces ha sido reprogramada desde antes en situaciones de fracaso y así que eso no lo debemos permitir. Así que echarle muchas, muchas ganas, verle el curso que realmente está estupendo. Este y muchos más lo pueden acceder con una suscripción mensual, ya saben ustedes, pues de $10 pueden acceder a todo el contenido, realmente echarle un vistazo que está estupendo. Y pues bueno, entonces nuevamente retomando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las actividades urgentes? Pues este tema que te llama la atención, que lo tienes que hacer, a veces que te interrumpe, que es el día a día, ¿no es cierto? A veces los mensajes de las redes sociales, que tiembla el teléfono, que alguien llega, que nos interrumpen, ¿no es cierto? Y que estamos reaccionando ante los, ante las situaciones que se nos presentan, reaccionamos, ¿no? Cuando no debería ser. Esto es el tema de lo urgente. Lo importante, ya hemos visto, aquello que tiene que ver con los resultados de tu vida, con lo que realmente importa, con esa, después de haber hecho una introspección muy importante en tu vida, validar qué es lo que realmente sí vale la pena y sobre eso aplicar, tener una proyección, una misión y una visión a futuro enfocada en tus valores, que esto es sumamente importante. Ahora, estamos, recuerden, en el cuadrante número 3, en lo
en las actividades no importantes y urgentes. Anteriormente ya habíamos visto el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, y hoy vemos, estamos en la sección de lo no importante y lo urgente. Y para esto, nuevamente, ya saben, utilizamos este librito, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y claro, hoy estamos aquí. Hoy vamos a detallar este de aquí, en el cual ya vimos el primero, el segundo, y ahora vamos a ver el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Y pues bueno, ¿cuáles son las características del tercer cuadrante? Pues lo que habíamos mencionado, ¿no? Que nos dejamos abatir por las interrupciones, algunas, no digo todas, algunas llamadas telefónicas que nos pueden hacer, clientes, prospectos, familia, amigos, lo mismo, correos electrónicos, informes, reuniones, a veces tantas reuniones, reuniónitis, que hablábamos con un amigo que es experto justamente en procesos de transformación digital, que claro, a veces no son efectivas o se demora. Una buena reunión debería estar máximo en una media hora y no más, ¿no es cierto? Y cosas inmediatas, cuestiones inmediatas que tienes que resolver, actividades de pronto populares, que de pronto, es que si la gente está en redes sociales poniendo todo lo que hace, yo también quiero estar ahí, pero eso te agrega o no te agrega valor. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Estas serían aquellas actividades importantes y no urgentes, ¿sí? Que nosotros deberíamos identificarlas, ojo, y comenzar a desecharlas. Es decir, si no vas a, si estás en tu hora de creatividad, en tu hora de crear algo, pues no contestes el teléfono, apaga el teléfono, di que no te interrumpan, que estás haciendo algo, ¿sí? Pero si no lo dices, si no, por esto es importante el time bloquear, es decir, dentro del calendario, poner todo lo que tú haces, ¿no es cierto? A ver, esta hora me voy a dedicar a esto, a esta hora a tal hora. Y claro, puede haber un momento en que tú digas, a una hora del día, yo voy a dedicar a contestar correos, a recibir llamadas, solo ahí, no antes. ¿Por qué? O no después, esa hora, a esa hora me voy a dedicar a de pronto a solventar o a solucionar algunas actividades que vienen del día a día, pero que no me van a interrumpir. Recuerden que aquí están estas actividades interrumpiéndonos todo el día y haciendo que no seamos efectivos en lo que hacemos. Así que es súper importante destinar ciertas horas, ¿no es cierto? Claro, ¿qué pasa con tu vida cuando estás enfocándote en esto? Cuando no estás haciendo esta organización, sino que estás todo el día con interrupciones, contestando llamadas, sin organizar ni planificar los objetivos, ¿no es cierto? Y trabajar en esos objetivos a mediano o largo plazo, pues te concentras justamente en el corto plazo. Todo es al corto plazo, todo es inmediato. Estás siempre administrando crisis, viene esto, viene la llamada. Estás aquí en el libro, dice, carácter de camaleón, es decir, te tienes que adaptar. Hay veces que tú estás, puede pasarte, ¿no? Y esto es un poco que tú lleves el control, porque a mí en lo particular me ha pasado, digo, a ver, yo me voy a dedicar de tal hora a hacer estas cosas y estas horas a otro tipo de cosas. Una, por ejemplo, voy a hacer el podcast, voy a organizar las actividades para mis clientes, voy a trabajar en el SEO de mi web. En fin, y otras horas de pronto voy sí a contestar el teléfono o voy a dejar un tiempo libre también para pasar con mi familia, disfrutar de un buen almuerzo, un buen desayuno, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero hay veces que en el día a día pasa que te interrumpen y tú estás ahí. Entonces tú también tienes que marcar un orden y decir, a ver, de tal hora no quiero que nadie me interrumpa porque estoy trabajando en esto. Puntual. ¿Cuándo sí les voy a dedicar atención? En esta hora. Ahora sí te tomo toda tu atención, por ejemplo, si es tu familia. A veces a mí me pasa con mis hijos que me interrumpen en plena reunión. Le digo, no, por favor, ahorita no. Y a veces es complejo. Entonces tú necesitas primero entender este proceso y comenzar a marcar tu espacio y decir, mira, tengo yo este espacio, este es sagrado, yo estoy aquí trabajando en algo que yo considero que es importante para mi vida, y después ahí sí dedicar otras horas para este tipo de, como decía, ir contestando correos, mails, informes, reuniones también. ¿Vale la reunión? ¿Qué tiempo? Y que no sean muy largas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no haces también esto, este carácter de camaleón que le comenté? Estás como que mutando de un lado a otro, estás viendo una cosa, después te interrumpe, te pasas a ver otra y no terminas nunca, ¿no es cierto? Estar muy atento a tu reputación, considera que las metas, esto sí, es súper
triste pensar que, claro, la gente que está en este cuadrante, el número 3, considera que las metas y los planes no valen la pena, que no vale organizarse, y pues no, justamente por eso nos hacemos cortoplacistas, ¿no es cierto? Así que no debería ser. Te sientes impotente porque es como que estás al mar de donde te llevas, y como que si fuera, si hiciéramos la analogía de un barco, pues como que la mar te lleva a su antojo, cuando no deberías hacer. No debería ser así. Tú debes tener el timón de ese barco e ir a donde tú quieres ir. Excluido del control, justamente, no tienes control. Y pues relaciones frágiles y rotas, porque claro, estás de pronto cansado, agobiado, sin control, te sientes frustrado. Y esto de pronto lo pasas al resto de las relaciones que tú tienes y no es contraproducente. O sea, no es muy bueno, no es nada bueno. Así que echarle un vistazo a aquellas personas, ojo, que están viviendo en este cuadrante, el cuadrante 3, donde está primando el estar cumpliendo actividades urgentes y no importantes, esto es el peor escenario. Esto es el peor, o sea, es el peor de los escenarios. Así que echarle un vistazo y cambiar, aplicar esto, les invito a que, y voy a poner en las notas también del programa los anteriores ciclos para que ustedes puedan echarles un vistazo. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día ya lunes con otro episodio del podcast, ya saben, así que a descansar, a desconectar con sus familias. Los quiero mucho, nos vemos. Chau, chau.